Realmente venimos con nuestros hijos menores de edad y pues realmente venimos con un buen corazón y un buen pensamiento de trabajar y sacar adelante nuestra familia. Algunos de ellos huyeron de su país por la violencia, inseguridad o fueron víctimas de extorsiones. El flujo de los migrantes que atraviesan territorio mexicano hacia Estados Unidos va en aumento otra vez, pese a una caída inicial tras el final del título 42, según la Organización Internacional de las Migraciones en México. En promedio, según datos de activistas locales, los agentes federales de migración regresan al día alrededor de unos 200 migrantes a la frontera sur para evitar que continúen su paso por México.